Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 162 de la telenovela turca Mujer, comencemos. El capítulo de hoy comienza en casa de Enver y Hatice. Después de unas horas, la fiesta de Druk se celebra junto con varios invitados. Vemos al pequeño dirigiéndose a la entrada y al abrir la puerta, una gran sonrisa se dibuja en su rostro cuando ve a Nesir, quien lo toma entre sus brazos y le dice que se ve muy bien con el traje. Bahar se asoma y queda sorprendida al ver a Nesir. Doruk le pide que entre y vea cómo está su fiesta. También puede comer de la deliciosa comida que preparó su abuela. Nesir mira a Bahar, quien acepta y lo deja pasar. Al mismo tiempo, el hombre que realizará la circuncisión a Doruk llega y Hatice lo recibe. Doruk sale a la calle de nuevo en busca de su padre y Nesir le pregunta a Bahar qué está haciendo. Bahar le comenta lo que sucedió con Sarp. Está detenido y no saben por qué razón. Nesir le deja en claro a Bahar que él no tiene nada que ver con eso, si acaso está sospechando de él. Su odio por Sarp tiene que ver por algo más y no haría tal cosa. Bahar le pregunta cómo se enteró de la fiesta de Doruk y Nesir saca de su bolsillo la invitación. Él dice que alguien la dejó en su oficina y pensó que había sido invitado. Bahar inmediatamente sospecha de Sirin y solo le pide a Nesir que siga a la sala y tome asiento. Luego le pide a Doruk que entre pronto, pues es peligroso. Doruk espera a que su madre se vaya y sale corriendo por toda la calle. Bahar entra muy enojada a la cocina en donde se encuentra Sirin. Cierra la puerta y sin dudarlo la toma del cuello y la empuja contra la nevera. Ella le pregunta cuándo va a dejar de meterse en sus vidas y de cometer tantas estupideces. Sabe que fue ella quien le envió la invitación a Nesir. Sirin grita por ayuda y Hatice entra y la separa. Bahar le dice a su hermana que no sabe el error que cometió. Nesir es un hombre muy peligroso. Por él, Yeliz y muchas más personas han sido sacrificadas. Hatice le pregunta a Bahar a qué hombre se refiere. Piril entra a la cocina y escucha cuando Bahar le dice a su madre que el hombre que está sentado en la sala es Nesir Korkmaz. Ella se sorprende mientras Sirin intenta defenderse asegurando que ella no lo invitó. Nisan y Seida pasan por la cocina y caminan hacia la entrada para buscar a Doruk. Piril regresa nerviosa al patio y Bahar espera a que su madre se distraiga para darle a Sirin una fuerte bofetada. Luego se disculpa con Hatice y va a la entrada con su hija, quien le dice que no pueden encontrar a Doruk. De repente, Sirin sale furiosa de la cocina y delante de todos los invitados tumba a Bahar en el piso y la golpea fuertemente. Hatice logra que Sirin, alterada, entre a su habitación y la encierra. Bahar se pone de pie y prefiere preocuparse por su hijo. Todos están buscando al pequeño. Seida le pregunta a Hatice qué es lo que está pasando y Hatice contesta que el hombre que está en la sala es Nesir Korkmaz, pero deben preocuparse ahora por Doruk. Seida queda en shock al escuchar ese nombre. Ella camina lentamente hacia la salida de la casa y ve a lo lejos a Nesir. Ella camina detrás de él. Todos están buscando a Doruk por todo el vecindario, pero Nesir descubre que el pequeño está escondido en el jardín de una casa. Doruk le dice que no quiere ser circuncidado hasta que su padre llegue. Nesir dice que le promete que no pasará eso si no quiere, pero debe salir de allí. Doruk sonríe y acepta. Nesir lo toma de nuevo en sus brazos y todos sienten alivio al ver al niño a salvo. Todos regresan a casa y Nesir le promete a Doruk que verá qué puede hacer por su padre. Nesir sale con Bahar y Arif y les pregunta quién está llevando el caso de Sarp. Bahar responde que lo representa Kismet. Arif les confiesa que es abogada de su hermana. Nesir les dice que si Sarp está siendo representado por Kismet, entonces está en buenas manos, pues ella es reconocida por no perder ningún caso. Arif dice que lo duda, ya que según su hermana, Sarp no quiere que ella lo ayude. Bahar enojada dice que no comprende la actitud de Sarp. No se deja ayudar y en un día tan importante como hoy, ella entra a la casa. Arif le confiesa a Nesir que el caso no es sencillo. La verdad es que encontraron el cuerpo de la madre de Sarp y está siendo interrogado al respecto. Nesir le ordena a Hassin que vaya a la estación de policía y se encuentre con Kismet. Una vez allí, él lo llamará. Seida llega caminando lentamente y le pide a Nesir que la escuche atentamente. Arif intenta evitar una escena, pero Nesir le pide que la deje hablar. Con lágrimas en los ojos, Seida le pregunta si alguna vez conoció a Yeliz, quien más que su amiga era su hermana. En su vida solo estaban ella y Bahar. Yeliz era una mujer decente, tranquila y tenía dos hijos pequeños. Sin embargo, él la asesinó. Seida le dice a Nesir que lo único que desea es que él viva un infierno desde el día en que le arrebató su vida. Ella entra a la casa y Nesir dice que no necesita que lo desee. Su vida ya es un infierno.
Unos minutos después, vemos que Doruk está con Esir en el patio mostrándole sus decoraciones. Zeida entra a la casa y Bahar le dice a su madre que Piril debe haber huido cuando escuchó sobre Nesir. Bahar entra de nuevo a la cocina, en donde encuentra a Zeida golpeando a Sirin y poniendo su cara en un pastel caliente, mientras le dice que por su culpa Jelis está bajo tierra y ellos tienen que servirle pastel a su asesino. Bahar le pide que se detenga y Sirin corre al lavaplatos a mojarse el rostro, pues alcanzó a quemarse un poco. Bahar sale a la sala y le pide disculpas a todos los invitados. Hoy tuvieron muchos imprevistos y Doruk no quiere continuar sin su padre, entonces lamentablemente deben cancelar el evento. Los invitados dicen que no hay problema y salen de la casa. Bahar entra a la cocina y le pide a Amber que lleve a Sirin a un hospital, pues su rostro quedó enrojecido. Sirin sale con su padre de la casa y Zeida se queda en la entrada sola. Ella ve que un auto llega y se detiene enfrente. De este bajan Kismet y Sarp. Ellos entran al patio y los niños reciben a su padre con un fuerte abrazo y muy felices. Sarp mira a Bahar, quien no dice nada y lo mira con enojo y decepción. Luego Sarp ve a Nesir, pero prefiere no opinar al respecto. Bahar toma su teléfono de una mesa y Nissan entra con ella para ver a su hermano. Nesir le pide a Sarp que cambie su cara de felicidad. ¿Acaso no pudo hacerle una mejor fiesta a su hijo? Sarp se acerca y le pregunta si ha ido a verificar que le haya dado todo su dinero a Swat, pues esa fue su condición. Quería verlo viviendo miserablemente. Nesir le dice que no sabe a qué se refiere. Él nunca ordenó esa condición para Sarp. Bahar entra decidida al patio y le pide a Sarp que hablen. Cuando él se acerca, Bahar le pregunta sin rodeos que le hable acerca de sus fotos íntimas con Sirin. Sarp está asombrado y no sabe cómo explicarlo. Zeida está recogiendo los platos en la sala y escucha que el timbre suena. Ella se dirige a la puerta y al abrir, ve que Emre tiene en sus brazos a Arda. Zeida comienza a llorar desconsoladamente de felicidad mientras abraza a su hijo. Ella no lo puede creer. Emre solo los mira sin decir nada. Doruk se acerca a la puerta y sonríe al ver esta escena. El capítulo acaba con Sarp y Bahar, quienes salen por la puerta trasera de la casa. Sarp le está intentando explicar que todas esas fotos son falsas y un completo montaje. Sirin ya lo confesó todo, incluso Ember y su familia ya saben la verdad al respecto, pero Bahar alterada le dice que no le cree ni una sola palabra. Está cansada de que la lastime, pero le dirá algo, y es que ya no le hará más daño. No permitirá que sus acciones lo siga afectando como familia, y espera que un día ella y sus hijos logren olvidarlo para siempre. Harán una nueva vida sin él. Sarp le grita que se calle varias veces, pero Bahar no se detiene y le jura que lo odiará cada segundo de su vida hasta el día en que muera. Sarp le grita que él no tiene la culpa de nada, ni siquiera ha tocado a Sirin una sola vez. Todo lo que vio es un invento de esa loca de Sirin. Ember llega e intenta detener la pelea y les ordena que será mejor que entren y pretendan estar bien, pues sus hijos los están esperando. Bahar camina, pero Sarp le dice que seguro todo esto se debe a Arif. Él tiene la culpa de todo y lo cambió por ese hombre. Bahar se abalanza sobre él y lo empuja fuertemente mientras dice que lo desprecia con todo su ser. Ella entra de nuevo al patio junto con Ember. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.